¿Cómo están, amigos? Esto es Ciencia Paranormal. El día de hoy les vamos a traer una historia que habla sobre un pintor, sobre un artista. Le dicen el pintor maldito. Su nombre, Jovan Bragolin, que se le conoce también como Bruno Amadio. Él creó 27 cuadros que los tituló Los Niños Llorones. Él nació en Venecia el 15 de enero de 1911. Bueno, desde la Segunda Guerra Mundial él llegó a permanecer en España y fue ahí cuando él empezó a hacer los cuadros. Se le conoció como el pintor maldito, ya que su colección de niños llorones se decía pues que tenían algún tipo de maldición, que algo había pasado, que no era normal el hecho de sus ventas y demás. Se dice que la maldición de estos cuadros caerían a las personas que cuelguen estos cuadros en sus paredes. Se habla de diversos hechos que se fueron dando a las personas que pues compraron uno de estos cuadros, ¿no? Bueno, poco se sabe de los niños que fueron retratados en estos cuadros, ya que se conoce que fueron mayormente luego de la Segunda Guerra Mundial, estos niños fueron retratados de orfanatos a los que él visitaba y beneficencias, ¿no? O sea, que hablamos que él iba a los orfanatos y a los niños los iba retratando, iba haciendo sus pinturas. Bueno, la leyenda negra de Bruno Amadio. Se habla pues que hizo un pacto con el diablo. ¿Por qué? Porque él al retratar estos cuadros no tenía la popularidad que él pues pensó que iba a tener todo el trabajo que él había hecho, ¿no? Al no tener la fama que según él se merecía, pues él sabe de alguna forma, no se sabe cómo es que él llega a hacer un pacto con el diablo, ¿no? Bueno, de la noche a la mañana se da de que él y sus cuadros comienzan a venderse, comienzan a hacerse muy popular. A mediados del siglo era pues muy muy preciado, se volvieron todos los cuadros de él. Tanto así que se hacían copias de miles y miles y miles de cuadros, ¿no? Bueno, a más de uno pues conocemos sobre estos cuadros, ¿no? Sabemos que hemos visto tal vez a familiares nuestros tener estos cuadros de niños llorando, no les hemos prestado tampoco la atención porque la verdad es que se da que yo también he visto estos cuadros, pero los he pasado desapercibidos, ¿verdad? Y pues ya que estamos hablando un poco más sobre esto, vamos a ver un video y luego pues hablaré un poquito más de esto y hablaré también de las instituciones de las que he llegado, pues, contaré algunos eventos que se han dado respecto a esto. Veamos el video. El niño que llora, ahí está. Aquí está, pintado por Bruno Amadio, cuyo nombre original era Giovanni Bragolin, que era un pintor italiano radicado en España y que se le llamó el pintor maldito. ¿Por qué? A ver. Porque cuando este participó, estuvo en la Segunda Guerra Mundial apoyando a Mussolini como parte del ejército, pero después se radicó en España, donde comenzó a pintar no solamente este, sino que muchos cuadros de niños llorando. Con el paso del tiempo, se cuenta que comenzaron a haber en torno a estos cuadros muchos episodios malignos propiamente tal. En algunas ocasiones se cuenta que las casas donde estaban estos cuadros se quemaban, pero el cuadro permanecía intacto. Análisis posteriores comenzaron a señalar que en realidad este pintor maldito, Bruno Amadio, quería hacerse popular y habría hecho un pacto con el diablo para lograr la popularidad que la logró, porque durante los 70 y los 80, el cuadro del niño que llora, aquí fue vendido en nuestro país, bueno, se multiplicó por miles. Era un éxito de ventas. Y comenzaron a haber muchas historias trágicas sobre el niño que llora. A partir de desde los cuadros, se contó que, y se dijo que en realidad es posible
que este pintor maldito haya sido en realidad una especie de pedófilo que se aprovechaba de niños y que después los pintaba. Como vemos respecto a estos cuadros, pues se habla mucho sobre muchas historias de hechos que han ocurrido, pues la historia que es más conocida es la historia que se cuenta pues de el niño en el orfanato, ¿no? Se habla de que aquel cuadro que es el niño, que si uno voltea ese cuadro, el cuadro que vemos al costado, ve que este cuadro se vuelve como si hubiese un pez y hubiese tragado al niño y solamente faltase comer la cabeza. Se habla de este cuadro que en el orfanato donde fue hecho, deja a Bruno Amadio una copia de este cuadro. Al dejarlo ahí, al pasar unos días, hubo un incendio tremendo. Al haber este incendio, pues todo se quema. Desde los cimientos todo comienza a quemarse. Incluso el niño que está retratado en ese cuadro también muere abrazado a otros niños en ese orfanato. Se habla de que se quema absolutamente todo y que solamente queda un cuadro, que es el cuadro de este niño llorando. Cuando encuentran el cuadro, lo encuentran intacto. Al recoger todo, se dan cuenta de que está el cuadro y el cuadro pues se lo llevan a otro lado, lo compra otra persona y ocurre lo mismo. Comienza a haber cierto tipo de energía negativa. Se habla de que el niño cuando muere, el espíritu de este niño se queda impregnado en el cuadro. Al hacer muchas copias de este cuadro, pues es como si la maldición pues cayera en todos ellos, y es como se va haciendo tan tan popular pues la historia esta en todo el mundo, la historia de que un cuadro pues tiene la maldición, ¿no? Y hablamos de que ya no sería solamente ese, sino que hay 26 cuadros más. Bueno, pues al final ya de los años 70, la leyenda de la que les hablo se acrecienta más, ya que los cuadros comienzan a dejar de producirse, a dejar de haber impresiones. Cuando ocurre esto, pues se supone que las personas habían conocido sobre la maldición de estos cuadros. Decían de que habían al colgar estos cuadros fenómenos de tipo postergues, incluso fallecimientos, incluso incendios en casas, que es lo que comúnmente más se escucha, ¿no? Y pues yo la verdad es que en mi opinión pues los cuadros sí es algo la verdad que aterrador cuando uno los ve a detalles, porque encuentra ciertos detalles como la pata de una cabra, como una serpiente envuelta ahí en el cuadro, ¿no? Hay detalles que no solamente es el niño llorando, su ropa, o que lo volteemos y vemos a un pez tragando un niño, sino que hay diferentes manifestaciones en los cuadros que él fue haciendo, ¿no? Que si los vemos en detalle podemos ir reconociendo diversas señales que él dejó. De que hay o no un pacto con el diablo, pues eso es algo que pues es un poco increíble de creerlo, pero yo la verdad es que en mi opinión pues pienso de que algo ha habido en estos cuadros que ha hecho de que las personas pues hayan tenido estos tipos de manifestaciones. Lo digo porque al parecer estos cuadros están pues llenos de energía, ¿no? Y también pues esto, hay algunos detalles que sí quisiera aclararlos, que lo hablaremos en el próximo programa. Y pues este sábado les traeré un conversatorio que estamos por realizar Carrie, Daniel y yo, y justamente trataremos este tema. Yo creo que Daniel, que es un poco más el conocedor de los temas de chamanismo, de contactos, de pactos con el diablo, él nos podrá explicar un poquito más qué fue lo que pasó en este caso. Y pues Carrie me estuvo hablando también sobre un caso que pasó en su familia y que trata de un cuadro también de Bruno Amadio,
y escucharemos pues el testimonio de ella el día sábado en el programa. Bueno, hasta acá lo que es Ciencia Paranormal el día de hoy jueves. Ya saben que todos los jueves hacemos programas, suscríbanse, denle like y ya estaremos viéndonos el día sábado con los chicos en el conversatorio. Muchas gracias.